Un simulacre prepara futurs infermers per a saber com actuar en un accident amb víctimes múltiples. Els estudiants de l'Escola d'Infermeria de Castelló han participat com a sanitaris en esta recreació. En el simulacre han intervingut més de 80 persones, posen en pràctica els seus coneixements com si fos una situació real. Aquí hemos recreado un choque frontal en una autovía, un coche que se ha metido en contradirección y ha creado un accidente de múltiples víctimas en un día con niebla. L'Escola d'Infermeria de l'Hospital General de Castelló ha recreat un accident de trànsit amb víctimes múltiples per a aprendre a actuar davant d'una tragèdia. En el simulacre han participat 40 figurants de l'Escola de Teatre de Vila-real fingint tota la tipologia de ferides que es poden patir en aquests accidents. Un choque frontal en una autovía provoca un accidente múltiple. Hay 8 vehículos implicados y 47 víctimas, 22 de ellas graves. Afortunadamente no es un caso real, sino un simulacro para que los estudiantes de la Escuela de Enfermería de Castellón sepan cómo actuar en una tragedia. Se hace una llamada al 112 y se pone todo en funcionamiento. Todos los colectivos vienen a prestar ayuda, policía local, bomberos, sanitarios. Damos a conocer a los alumnos cómo funcionan los profesionales, de manera que ellos tengan esa formación para después poder realizar su trabajo. Más de 80 participantes colaboran en esta recreación. La coordinación es fundamental. El primer paso es asegurar la zona. Después se rescata a las víctimas. Los bomberos excarcelan a los atrapados mientras los servicios sanitarios preparan las camillas y atienden a los heridos. Los más graves son evacuados en helicóptero medicalizado. Esta es la zona de triaje, donde los servicios sanitarios clasifican a las víctimas en función de la gravedad de sus heridas. Lo hacen por colores, los negros son los fallecidos y los rojos los heridos que deben ser evacuados de forma inmediata. Sacar a los que, sobre todo a los que pueden andar, sacarlos rápido para no sobre crear accidentes. Y pues los rojos, los que estén más graves y embarazadas. Primero mi acompañante tenía que taponarme bien la pierna porque si no con el sangrado arterial me habría muerto enseguida. Y después nos han sacado del coche, primero a ella, después a mí, y nos han llevado a triaje. Y el triaje pues ya me he puesto un poquito más malita de tanto sangrar y me han intubado, pero me he salvado finalmente. Un ensayo con final feliz que prepara a los futuros profesionales para los momentos más complicados.